Le propongo hacer un viaje. Visitemos uno de los sitios más recónditos del planeta. Un sitio al que muy pocos pueden visitar. Y le aconsejo que se abrigue. Hoy visitaremos la Antártida e intentaremos desvelar alguno de sus secretos. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El continente antártico, el gran desconocido. Dicen que alguna vez en el pasado tenía un clima tropical, estaba cubierto de bosques y lleno de vida. Sin embargo, hoy es un desierto helado y hostil, al que solo aquellos seres que se adaptaron al frío extremo lo pueden habitar. Un desierto que esconde grandes secretos bajo su espesa capa de nieve. Y para descubrirlos, vamos a servirnos, como no, del Google Earth. Y no se preocupe, todas las coordenadas de los sitios que visitaremos serán visibles en todo momento y además se las dejaré en la bibliografía. El primer lugar que visitaremos está en la zona noruega de la Antártida, entre los 75 grados sur y el meridiano de Greenwich, donde encontramos esta extraña alineación, que sí, a simple vista podría parecer un bug, pero al acercarnos, se ve que cada, llamémosle triángulo, es diferente. Parecen un copy-paste o un error de satélite, pero no, cada uno es diferente al anterior. Son en total 22 anomalías. Todas a prácticamente la misma distancia, como si respondieran a un patrón inteligente, estando solo las últimas cuatro un poco más alejadas, pero aún así entre ellas a una distancia pareja. Comencemos aclarando que esta zona pertenecería a una base alemana, como podemos ver en este iconito de Wikipedia, la estación Konnen, que además de funcionar como una estación meteorológica, proporciona apoyo logístico para el proyecto EPICA, un proyecto europeo de perforación de la Antártida. Que quizás sí puede explicar esos extraños triángulos. El misterio podría terminar acá, sin embargo, al ir al histórico, vemos cómo se estaba construyendo mucho en esta zona. Vemos una gigantesca estructura bajo la nieve, de más o menos 550 metros de largo y unos 130 de ancho, además de una pista de aterrizaje, que no crea que es pequeña, mide de punta a punta más de 2 kilómetros. Una pista que tiene más o menos la misma longitud que la del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, siendo una base que solo recibe gente en verano, unas 28 personas. ¿Para qué tanto? ¿Cree que en ese lugar simplemente haya unas instalaciones meteorológicas? ¿O será que bajo la nieve se oculta algo más? ¿Qué esconden los alemanes? Vayamos a otro sitio. Hacia la otra punta del continente, a más o menos 77 grados 50 minutos sur y 166 grados 55 este. Recuerde que todas las coordenadas completas las tiene en la esquina inferior derecha y en la descripción. Un lugar completamente desolado, ¿no? Parece que estamos en medio de la nada. Sin embargo, visitemos el histórico y vea qué pasa ni bien lo activamos. Qué curioso. Nuevamente siete estructuras perfectamente alineadas y separadas, escondidas bajo la nieve. Y además es curioso que el histórico muestre de arranque imágenes más modernas que las que presenta el propio Google Earth, como si prefirieran ocultar lo que estamos viendo. Un poco más atrás llegamos
al año 2015 y volvemos a ver la imagen del comienzo. Pero si tiramos más atrás todavía, vemos una serie de carreteras y como algo de movimiento, como si algo estuviesen construyendo ahí, en medio de la nada, hasta finalmente llegar al año 2011 y vemos una imagen que circuló bastante por internet. 4 objetos alineados, diferentes a los del principio, y otro un poco más atrás, al final de esa línea horadada, como si se hubiese desplazado. Aunque más atrás, seguimos viendo la línea y no los objetos. Extraño, ¿verdad? ¿Serán nuevamente excavaciones meteorológicas? ¿Tantas? ¿O habrá otra explicación? Curiosamente, relativamente cerca de ese lugar, a unos 5 kilómetros, encontramos la base McMurdo, el emplazamiento más grande de la Antártida, perteneciente a los Estados Unidos. Y lo más curioso, recordando el punto anterior, es que esta, siendo la base más grande, tiene un aeropuerto similar al alemán. ¿Qué esconderán estas bases? Ahora visitemos otra zona que en su día fue bastante comentada. Quizás ya la haya visto, pero el público se renueva. Lo he llamado cápsulas perdidas, y es que no encuentro otra forma de llamarlo. ¿Qué hacen esos 4 objetos ahí abandonados? Parecen 4 cilindros metálicos, muy parecidos a muchos reportes del fenómeno OVNI. Lo curioso es que nuevamente están en medio de la nada. La base más cercana, la Songshan, China, está a unos 9 kilómetros y medio de distancia. Y estos objetos solo son visibles en el año 2011. Luego desaparecen. ¿Qué serán esos objetos y qué hacen ahí? La siguiente parada en nuestro viaje está en la isla Coronación, donde encontramos este también muy comentado objeto. ¿Qué podría ser? ¿Un rompehielo quizás? Creo que no. Y es que si seguimos su trayectoria, nos encontramos con los vestigios de lo que parece haber sido una explosión, como si aquel objeto viniese desde el cielo y chocase contra el suelo, dejando esa erupción de nieve, y por la velocidad que traía, se hubiese arrastrado todo este camino hasta finalmente quedar ahí y ser tapado por la nieve. ¿Qué le parece? ¿Será un avión estrellado o derribado? ¿O algo que vino desde más arriba? Además, es curioso que no existan históricos de esta zona. Para encontrar la Antártida habitable, habría que remontarse a millones de años en el pasado. Es curioso cómo pensamos que la única especie inteligente que pudo haber habitado este planeta sea el ser humano. Un ser humano que tiene solo 140.000 años caminando sobre este planeta, mientras que la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Realmente debemos creer que este mundo solo fue dominado por el ser humano? ¿Que durante millones de años ninguna especie evolucionó, incluso tecnológicamente? ¿Puede que aún existan vestigios de antiguas humanidades en la Antártida? Tal vez sí, y quizás lo hayamos encontrado. Mire esta siguiente ubicación. Se encuentra en la isla 25 de Mayo, muy cercana a la península Antártica. Vemos una cueva, pero créame que no es cualquier cueva, ya que su entrada mide de ancho casi 80 metros y de alto podemos suponer unos 70 si la perspectiva ayuda. Lo más probable es que sea una formación natural. Sin embargo, vea cómo parece haber unos escalones a su entrada, que incluso tienen un descanso, casi como si fuera la entrada de un templo. Unos escalones que desembocan en el mar. De hecho, puede usted revisar toda la isla y las islas vecinas
y no encontrará nada parecido. Lo más curioso es que si entendemos estos como escalones, debes saber que miden entre 8 a 10 metros. ¿Quién puede subir por unos escalones así? ¿Qué necesitaba semejante entrada? ¿Puede que alguna vez allí haya vivido un gigante? Los antiguos nefilín, los vigilantes, de los que todas las culturas antiguas hablaban. Puede que solo le parezca una pareidolia, que nuestra cabeza ve cosas donde no las hay, pero le aseguro que con esta última se quedará sin excusas. Nos vamos hacia el 72 grados sur y 168 grados este. ¿Qué le parece? ¿Puede explicarme esto? ¿Qué hace una cara tallada entre las rocas en medio del desierto antártico? Y esta vez sí, no hay nada cerca. No hay explicación. Está ahí, mirando al cielo, como aquella misteriosa cara de Sidonia en Marte. O esta otra que descubrimos y trajimos al canal hace poco. Quizás todas tengan un creador común. Puede que piense que solo son juegos de luces y sombras. Sin embargo, vea cómo en el histórico la cara siempre estuvo ahí, incluso en esta toma borrosa del año 1999. Vemos una boca, una nariz, ojos o quizás cejas, y hasta me atrevería a decir una especie de adorno en su cabeza. Que si lo comparamos con un rostro humano, vemos cómo las proporciones encajan. Increíble, ¿verdad? Y pensar que solo dimos un paseo por la superficie. Imagínese la cantidad de secretos que esconderá el manto de nieve antártico. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio.